¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Review CNN. La seguridad para muchos es primordial, más aún para las empresas, quienes tienen que vivir el día a día con los riesgos humanos, maquinarias y mucho más. Por eso, en esta oportunidad, conoceremos lo que es Gauss Control junto a su gerente general, José Rafael Campino, quien nos ahondará en este proyecto, esta empresa de prevención de riesgos para camiones, conductores y mucho más. José, bienvenido a CNN. Muchas gracias, Toba. José, partamos. ¿Qué es Gauss Control? ¿Para qué sirve? ¿Qué mide? ¿Y cuánto aminoriza los riesgos en la carretera? Básicamente, lo que es Gauss Control es una herramienta de inteligencia de negocios, en inglés Business Intelligence, que básicamente lo que nosotros hacemos es tomar todos los datos que las empresas de transporte generan, que generan un montón de datos, de GPS, de computadora a bordo, dispositivos móviles que detectan cuando hay salidas de pista, frenado brusco, etcétera. Y todos esos datos nosotros básicamente los tomamos, los agrupamos, y a través de modelos predictivos de accidentes viales que desarrollamos nosotros, somos capaces de identificar dónde se está generando el riesgo y qué conductores están en riesgo para hacer un cambio en estos niveles de riesgo, tanto en niveles de turnos, por ejemplo, como también a nivel de comportamiento de las personas. Conducciones menos agresivas, obviamente causan menos accidentes, reducen consumo de combustible, cuidan más la máquina y, por otra parte, lo que es la fatiga. Las personas no estamos acostumbrados a trabajar en un sistema 24/7, o sea, el ser humano fue diseñado biológicamente para trabajar de día y dormir de noche, y de repente con la revolución industrial empezamos a trabajar de noche y ahí empezamos a experimentar fatiga. Entonces, también tenemos un modelo predictivo de fatiga que lo diseñamos con una empresa de Estados Unidos que es Circadian. Oye, José, ¿esto se presenta por una aplicación para el cliente? ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo lo controla? Acá hay como varias fases. Primero uno extrae los datos, ¿verdad? Cuando uno procesa los datos, que es donde sucede toda la magia, donde corren todos los modelos y los algoritmos, el cliente puede visualizar la información y hacer las tareas a través de una plataforma web, completamente web, con varios usuarios, etcétera, y una aplicación móvil. La aplicación móvil, en el fondo, la que permite, por ejemplo, al conductor, es ver cómo está en su ranking, ver cuál es su nota conductual, por qué está bien, por qué está mal, lo compara con el resto, y también el supervisor ve el ranking de sus conductores, también se generan tareas en la misma aplicación, como medidas para minimizar la fatiga. Entonces, al final, el procesamiento de los datos obviamente en los servidores, pero la visualización de la información y las gestiones se hacen a través de una plataforma web y una aplicación móvil. ¿Y cómo es el funcionamiento de la aplicación? ¿En base a qué aplica? ¿Cómo va determinando los rankings y todo? La metodología, al final de cuentas, a ver, acá lo primero, sí, yo entiendo tu pregunta y vamos a explicar la metodología, pero hay un punto súper importante que para evaluar riesgo tenéis que tener conocimiento de cómo evaluar el riesgo. ¿Ya? Todas las empresas miran, por ejemplo, los excesos de velocidad, pero nosotros hemos demostrado que, si bien importan, hay muchas otras cosas que son mucho más predictivos, como por ejemplo los horarios de trabajo o los frenados bruscos. Entonces, primero tenés que tener un buen modelo. Y una vez que te encontrás una persona que está en riesgo, una persona que tiene una conducta inadecuada, tú le generas una tarea. Una tarea que es, por ejemplo, cambiar los horarios de conducción para ese tipo de personas sin afectar la productividad, o hacerle capacitaciones o darle incentivos para que cambien un comportamiento. Hay personas que reiterativamente no cambian el comportamiento y la empresa tiene que hacer con ellos. Pero al menos ya tenés la visibilidad de quiénes son tus personas que mayor riesgo te causan, en riesgo en accidentes, pero también en consumo de combustible, que es casi el 40% del costo operacional de una empresa de transporte, y el mantenimiento, el cuidado del equipo, las pastillas de freno. Entonces, el factor humano es un factor fundamental. Y acá lo importante es cambiar el comportamiento, cambiar el riesgo. Y por eso tengo que incentivarte a hacerlo. No sé si tendrán las estadísticas, pero ¿en cuánto han podido ver disminución de accidentes, la mejora en la conducción de la empresa, si ha cambiado la forma de trabajar de los mismos conductores? Lógico. Es súper buena pregunta. De hecho, ayer estaba dibujando el caso de estudio para uno de nuestros clientes, que tiene una flota de casi 300 conductores. Nosotros, el primer semestre del año pasado al primer semestre de este año, bajamos un 48% de la cantidad de accidentes y un 53% de los accidentes graves. ¿Ya? Esto se explicaba por cambios relativamente estructurales, como les comenté antes, con el horario de conducción o la rotación, de que el conductor trate siempre de conducir más o menos a la misma hora. Eso es un poco más estructural, es súper simple de ejecutar, hay que tener visibilidad. Pero a nivel de conducción, hemos tenido una reducción de 70% de los comportamientos inseguros de las personas.
O sea, solamente con gestión y con visibilidad, y obviamente un sistema bueno de gestión como, como yo creo que es nuestro, las personas cambian sus comportamientos. Y para mejor, obviamente. Y eso, como las otras medidas, tiene un impacto directo en este caso, los accidentes. También hemos visto buenos resultados en consumo de combustible, pero sí, como todo esto es súper importante, en el fondo, asegurarse que cuando uno hable de un caso de estudio, un caso de éxito, esto sea gracias a ti y no sea producto de un factor azar. Claro. Entonces, por eso nosotros somos súper estrictos cuando hablamos de los casos de estudio, validarlos científicamente y estadísticamente. Oye, José, para quien quiera contratar estos servicios de, uh-huh, de Gauss, ¿está disponible? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Mediante qué plataforma? O sea, a través de nuestra página web, gausscontrol.com, hay varios formularios de contacto. Así que, bueno, cualquier empresa de transporte puede contratarnos. Bueno, nosotros tenemos clientes súper grandes ahora, gracias a Dios, como Copec, como CQM, como Anglo American, otros más también. Pero estamos súper abiertos ahora a empezar a comparar empresas más medianas. En fondo, compramos clientes más grandes en un principio para demostrar que las cosas funcionan. Pero la página web, básicamente. Todo mediante internet, que lo vamos a dejar acá en las descripciones del video. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Para quién está recomendado Gauss? ¿Las próximas metas que se vienen para el empresa? Sí, mira, también, o sea, con Gauss Control, de dos maneras. Un poquito un mensaje que nosotros estamos en un rubro en el cual, cuando se gestiona el riesgo, hay menos accidentes y son menos personas perjudicadas. Y nosotros estamos en la misión de que la gente no se muera. Entonces, el real mensaje que yo quiero dar acá, independiente que alguien contrate Gauss Control o no, que es una consecuencia, es decirle a las empresas y decirle a la gente en general que con todos los datos que existen actualmente, es posible optimizar, es posible visibilizar riesgo, es posible salvar vidas, reducir costos incluso. Y ese concepto es muy importante porque, por lo que yo me he tocado ver en las operaciones en Chile, muy pocas empresas analizan los datos que tienen. Solamente con análisis y gestión sobre los datos uno puede mejorar un montón. En nuestro caso, que la gente no tenga accidentes y eventualmente no se muera. Así, entonces, para más detalles, gausscontrol.com, sí. Más detalles, hay videos explicativos de cómo funciona también. José, te agradecemos tu tiempo acá en CNN Chile para este capítulo de hoy. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Y a ustedes, amigos, los dejamos invitados para que sigan revisando este y otros productos en nuestro canal de YouTube, a los cuales invitamos también que se suscriban para mucho más. I'm sorry.